Abelardo y San Bernardo. Ante todo, no interesa en este momento la oposición personal, que la vamos a ver al final, sino una visión medieval del mundo. Interesan los dos personajes como contrapuestos. Abelardo y San Bernardo vivieron los mismos años, 63 años. No nacieron. Abelardo era un poco mayor que San Bernardo, pero los años que le llevaba en ventaja, que eran 11, Abelardo los murió antes que San Bernardo. O sea, nació 11 años antes y murió 11 años antes. Y San Bernardo nació 11 años después y murió 11 años después. En el programa tienen las fechas 1079 para Abelardo, lo pongo, así no lo perderemos de vista, 1079 para Abelardo hasta 1142, y para San Bernardo, en cambio, 1090 hasta 1153. 63 años los dos. Teoría del pensamiento. Primero, filosofía. Son los tiempos posteriores a San Anselmo, que es el fundador de la escolástica. También se llama Abelardo, fundador de la escolástica, es decir, que estamos a caballo entre el 11 y el 12, y en ese momento aparecen los primeros titubeos y las primeras afirmaciones de la escolástica. ¿Qué es la escolástica que, de alguna forma, inventó, la cual puso los cimientos San Anselmo de Canterbury? Pues la escolástica es un doble intento. Se llama, en latín, es fácil de retener, fides querens intellectum. Es que esto se repite mucho y conviene saberlo, intellectum. Y esto es un primer momento, digamos, un momento del péndulo, momento número uno y momento número dos, intellectus querens finem. Es la mejor formulación del mundo escolástico. Explico las dos situaciones para que las entendamos bien. San Anselmo decía que el creyente tiene dos tiempos en su actuación intelectual. Primer tiempo, intellectus querens fidem, el intelecto, el entendimiento que busca la fe. Así que el cristiano, como nosotros hoy en día, entiende, y cuanto más entiende, es decir, cuanto más sabe, más el saber es un camino hacia la fe. Desde la inteligencia hacia la fe, intellectus querens fidem, el intelecto busca la fe. Todo el esfuerzo que hace el hombre por saber, astronomía, geometría, o las ciencias del trivium, por ejemplo, gramática, retórica y dialéctica, o del quadrivium, la música, la geometría, la astronomía, todo lo que el hombre sabe, cuanto más sabe, más hace camino, más corre hacia el descubrimiento de la fe. De forma que cuanto más uno sabe, más cerca está de la fe. Y cuanto más tonto uno es, más lejos está de la fe. Esto es fácil de entender, es decir, que los que no tienen fe son tontos todos. Cuanto más uno sabe, más cerca está de la fe. Luego, el que está lejos de la fe es que sabe poco, y el que está muy lejos de la fe es que no sabe nada. Todos los tontos son ateos, y todos los ateos son tontos. Este es el primer tiempo. ¿Ven cómo no se puede decir la teología? Esto es formidable, es escolástica y dura todavía. Nunca un principio teológico verdadero y auténtico se puede decir con una sola afirmación. Hay que corregirla inmediatamente con su contrario. Igual que las esferas de la Iglesia. En un momento dado, muy bien que la Iglesia aquí y el Estado aquí. Pero en un momento siguiente, muy bien que los dos sean la misma cosa, como lo son en el corazón del creyente. Y algún otro día tendrán que separarse. Este movimiento que ustedes conocen del péndulo, ahora, hoy, es fundamental. Aquí empieza el yin-yang de la Edad Media. Volvamos, pues, al tema. Primera afirmación, con las malas consecuencias que he dicho. Intellectus querens fidem. El intelecto ha de ilustrarse con toda la ciencia posible, porque esto le conduce hasta la fe. Pero esto tiene coma detrás, no termina, porque si no, vienen las consecuencias que he dicho. Y ahora al revés. Fides querens intellectum. Pero la fe, a la cual llegamos a veces antes que la inteligencia, es decir, que nos bautizan de niños y aprendemos el catecismo muy pequeños, esta fe, una vez que tú la tienes, ha de buscar la inteligencia. Y por eso, cuanto más uno cree, más busca poder explicar lo que cree. Fides querens intellectum. Fe que busca el intelecto, ser entendida. Luego, aquellos que, teniendo fe, se cierran y dicen, ya tengo fe, y no hace falta dar ninguna explicación.
estos van hacia el ateísmo. ¿Ven la otra consecuencia? Que se corregiría por lo de arriba. Veo, las dos proposiciones se dicen juntas, cosa que todavía no hemos logrado. Si el hombre del siglo, del milenio tercero logra decirlo, sí que sería bueno decir la primera proposición y la segunda al mismo tiempo. Entonces no había problemas de malos entendidos, ¿está claro? La segunda, pues, que es más escolástica todavía y que ahora vamos a ver, es la fe que busca la inteligencia. Uno que cree, una persona que cree, debe creer de tal manera que todo aquello que cree, de alguna forma, ha de ser explicado. También lo hacemos hoy. Tenemos fe y intentamos explicar nuestra fe, los grandes principios, por lo que sabemos en astronomía o en filosofía o en historia. Bueno, pues he aquí las dos cosas. Lo que pasa es que los escolásticos, como hoy, unos acentuaron más lo primero, la inteligencia que busca la fe, y otros acentuaron más lo segundo, la fe que busca la inteligencia. Y cada maestro explicaba las cosas según partiera de la inteligencia ilustrada que llega a la fe, o según partiera de lo contrario, la fe puesta al día que busca la inteligencia. Y cuando te preguntan, ¿qué es para ti la Santísima Trinidad? El que tiene fe sola dirá, la Santísima Trinidad es una cosa que me han enseñado y doctores tienen la iglesia para que te la expliquen. Antes decían, yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. No está mal dicho, pero sí puede estar muy mal dicho. Tú supón que yo me quedo solo de cristiano en el mundo, y soy tonto, tengo fe, pero no la sé explicar. Y te digo, yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. La Iglesia soy yo, no quedo más que yo. Y si yo creo lo que cree la Madre Iglesia y no sé lo que creo, la Santa Madre Iglesia no sabe lo que cree. La fe de la Iglesia es la fe de los que la componen. Bueno, pues volvamos otra vez al tema. La fe que uno tiene, que es la Santísima Trinidad, ha de ser explicado y ha de intentar cada uno explicarlo a su manera, según los conocimientos de la época en la cual vive. Esto se llama la escolástica, por un lado. Pero nos falta una cosa más, y esta es un poco más difícil, pero si aguantan bien, ya terminamos. El nominalismo, que también empieza en esta época, ya ven que los clérigos, que eran pocos y malos, sabían pensar. En aquel tiempo ya, y el realismo. Este tiene un representante, se llama Rossellino, y el realismo es Guillaume de Champeau. Es difícil que decimos, pero hay que saberlo. Además, viste, mucho que uno en una discusión te diga, esto es puro nominalismo. Si sabes lo que es, ya ha salido bien, ¿verdad? Y ya verán a Abelardo cómo, qué listo era para hacer estas cosas. Pero no hace falta saberlas. Esto es una discusión, otra vez, como esto. Dos partes de una realidad. Una discusión que viene de Aristóteles y que había llegado a la Edad Media a través de Platón, y ahora Aristóteles, que empieza a aparecer otra vez gracias a Pedro el Venerable, que es un cisterciense, aparece con esta doble vertiente, el nominalismo y el realismo. Y tiene dos grandes campeones en el siglo XII, principios del XII, en París, en Santa Genoveva casi siempre, que son Guillaume de Champeau y Rossellin. ¿Qué enseñan estos dos grandes? Son dos gigantes. Póngale usted un gran pedestal porque son dos monstruos, ¿eh? Y se van a divertir luego porque va a velar y hace clink y se caen los dos y se rompen. Así era de travieso el animal de él, porque pasó toda la vida haciendo animalidades. Pero le gustaba. Y además les estaba muy bien a estos hombres, sobre todo en la Edad Media, donde las cosas estaban tan estructuradas, como ustedes saben, tan bien pensadas, que llegara un enfant terrible y se metiera con estos gigantes, pero así, sin más, ¿eh? Sin más, en una clase como esta. Usted no aprenda, porque es muy, muy destructible un profesor, por listo que sea, está expuesto a cualquier tontería, ¿eh? Basta un silbido para desalmar. Esto hacía Abelardo. Lo dejaba encumbrar. Incluso le hacía preguntas para que el profesor se creciera. Cuando tenía bien crecido, no hacía más que una pequeña sorna. Los dejaba helados a todos. Bueno, pues todos dos grandes profesores, sobre todo Guillaume de Champeau, fue profesor de Abelardo, estaban siempre en su exposición filosófica entre el nominalismo y el realismo. Expliquemos lo que es, de forma vulgar, para que se entienda bien. Digo que esto es de Aristóteles ya. Ponemos una serie de hombres, helos aquí, unos hombres. Estos hombres, cada uno es diferente. Este se llama Juan,
Este se llama Pepe y este se llama Luis. Bueno, pues ya está, Pepe, Juan y Luis. Pepe, Juan y Luis son tres realidades, tres hombres, tres. Pero todos entendemos enseguida que Pedro, Juan y Luis, que además son muy diferentes, Pedro es Pedro y con una fotografía muy propia, y Luis además absolutamente diferente incluso de carácter, y Juan es desigual a los otros dos. Estos hombres tan diferentes, con nombres propios, enseguida entendemos todos que tienen algo común. Claro, son hombres. No es que Pedro es un hombre y Juan un águila y Luis una piedra. Es que el intelecto capta inmediatamente que estas tres realidades, una, dos y tres, se pueden juntar en una realidad que les es común y que se llama la humanidad. Eso está claro, ¿no? Los garbanzos son los de Aristóteles. Aristóteles habla aquí de garbanzos. Se ve que los griegos del siglo IV ya comían garbanzos. Y es verdad que los comían. Aristóteles dice, yo tengo 12 garbanzos aquí. Uno de los puedes contar, son diferentes, son 12. Si no fueran diferentes, no serían 12, no se podrían contar, claro. La diversidad es la matemática. Entonces, son 12 garbanzos. Pero, un momento, yo no he dicho 12, no, he dicho 12 garbanzos. Es decir, que son 12, pero son garbanzos, son una realidad. 12 cosas que se pueden englobar en la garbancidad. ¿Qué es lo que hace que los garbanzos sean todos garbanzos? Pues la garbancidad. A ver. ¿Y qué es lo que hace que los garbanzos, siendo todos garbanzos, se puedan contar como diferentes? La materia signata quantitate, es decir, la cantidad de cada uno. O sea que cada uno tiene una cantidad, pero que luego se reduce a un común, que los envuelve a todos. Bien. Y ahora viene la pregunta. Fíjense, estos escolásticos, preescolásticos, en una época tan movida como la que acabamos de pintar con Saladino, fíjense por dónde se metían. Pregunto. Muy bien. Lo que hace que tres hombres diferentes, o 5.000 millones, es igual, de hombres diferentes, que son diferentes, sea a la vez algo común, la humanidad o la garbancidad de los garbanzos, esto que hace que tres hombres diferentes sean englobables en un marco común, este marco común, ¿es real o no? Gracias a que, yo digo, Pedro y Juan son absolutamente diferentes, pero los dos son hombres. Eso que hace que los dos diferentes sean a la vez iguales como hombres, ¿qué es? ¿Es real? Dicho de otra forma, si ahora los pongo uno debajo de otro, Juan, Pedro o Garbanzo, esto da igual. Bien, estos son tres hombres, uno, dos y tres. Pero hay detrás de ellos, que yo no lo vea, un foco común, un lugar común, desde donde los tres son iguales. Es decir, Pedro, Juan y Andrés, aquí son iguales, lo humano. Lo humano, lo que hace que los hombres desiguales sean iguales, lo humano, ¿es real o no lo es? Este punto, ¿existe o no existe? Hay una humanidad en una caldera, a la cual están enchufados todos los humanos, desenchufados de la cual no serían humanos. Bueno, pues el medieval contesta, el realista dice, existe. Es decir, los universales, llamémoslos los universales, ¿ven? Esto es universal que vale para todos los hombres. Los universales son reales. Yo tengo aquí delante siete enfermos, son siete enfermos. Además, uno es de tifus, el otro es de siete enfermos desiguales, muy bien, siete enfermos. Pero lo que hace que los siete enfermos que son desiguales sean enfermos, yo los llamo con una palabra, a los siete enfermos, es la enfermedad. Pregunto, ¿la enfermedad existe y cuando uno se enchufa a ella está enfermo o no existe? Si existe, esto se llama realismo, el universal, la enfermedad es un lugar real. La humanidad es real, la humanidad, no los humanos, esto está claro, la humanidad es real. Por ejemplo, la altura, toda la gente alta, bueno, pues es alta, es desigual, pero es alta porque pues está enchufada a la altura. Hay un lugar donde está la altura. ¿Cómo decimos hoy? Me gusta decir a mí. Tú has visto muchos enfermos, ¿verdad? ¿Has visto por la calle alguna enfermedad caminando?
¿Tú has visto alguna humanidad caminando por la calle? ¿Has visto la belleza por la calle? No hagan el chiste, está claro. Sí. Pero, ¿has visto la belleza por la calle? ¿Has visto la altura por la calle? ¿Has visto la idiotez? Por, sí, el chiste. ¿Has visto la idiotez? Por la idiotez, no los idiotas. La idiotez, ¿la has visto por la calle? Todos pensamos, sí, ya lo creo que sí. Bueno, pues la respuesta que demos, ya termino con lo difícil, ¿es nominalismo o es realismo? Si tú dices, los hombres, da Juan, Perico, Andrés, estamos todos aquí, los hombres somos desiguales, pero en tanto somos iguales en cuanto participamos de una realidad, que es lo humano, la humanidad, que nos hace ser hombres. Y esta humanidad existe. Existe. Los enfermos están enfermos porque están enchufados en la enfermedad. Y la enfermedad existe. Claro que hay que preguntar, ¿dónde? Contestan rápidamente, en la mente de Dios, ¿no? Pero es real. Hay algo, hay un foco, una caldera, desde la cual sale la enfermedad, que hace que todos los enfermos, siendo diferentes, son enfermos, una sola palabra, todos los humanos, siendo diferentes, son humanos, son hombres, etc. Esto se llama realismo. Cuando la respuesta es el universal, lo humano, lo enfermo, lo alto, lo bello, lo idiota, cuando lo universal existe, esto se llama realismo. Y otros dicen, no, lo universal no existe. Lo universal es un nombre, universalia sunt nomina. Esto es Rossellino el que lo dice. Nomina, lo universal es un nombre. Es decir, no existe la enfermedad. ¿Tú has visto alguna enfermedad por la calle? No. No existe la enfermedad. Es una palabra que decimos para entendernos. Nómina, ¿ves? Nominalismo. Contra el realismo, el nominalismo. Tú has visto hombres, muy bien, pero la humanidad no existe. No es que los humanos somos 5.000 millones más la humanidad, 5.000 millones, uno. No, los humanos son 5.000 millones. Lo que pasa es que todos participamos de un concepto, nómina, un nombre que llamamos lo humano. Luego, el universal es un nombre. Hasta aquí ustedes dirán, pues qué bien. Ah, sí, ya verán ustedes, ya verán. Intenten apuntarse a uno de los dos y verán cómo viene Abelardo y se cae. Todo, y hace muy bien. Eso es bueno, y esto interesa hoy. Digo que en la segunda parte lo verán reflejado en actuaciones y queda más simpático, pero debajo está esta realidad que es tremendamente importante todavía hoy. Ustedes exponen esto en la universidad, en filosofía, aunque sea en quinto, ¿eh? Y preguntan en serio a los alumnos, ¿qué? ¿Por quién te decides? No se deciden, no. Sobre todo si el que pregunta es profesor. No lo tenemos claro, no. Insisto por última vez en la pregunta. Aquí todos somos hombres. No, todos somos diferentes. Sí, pero hay algo común. Somos hombres. Algo nos unifica. Siendo plurales, algo nos singulariza. ¿Qué es lo singular que permite que todos, siendo tan diferentes, nos llamemos hombres? Pues un universal que se llama la humanidad. Y ahora pregunto, la humanidad por la cual todos somos hombres, la garbancidad por la cual todos son garbanzos, siendo diferentes, ¿esto es real o no lo es? ¿Tú has visto la humanidad caminando por la calle? ¿Es real o no lo es? Los realistas dicen, sí, es real. Y los otros dicen, no, es un nombre, no existe la humanidad. Lo que pasa es que yo, a fuerza de ver hombres diferentes, les detecto a todos algo común, el pensamiento encarnado, por ejemplo, y digo, todos son hombres, pero esto es un invento de mi mente. Luego, el universal es un concepto o un nomen, un nombre, nominalismo. Es una cosa nominal, tiene nombre. La enfermedad no existe, existen enfermos, esto es nominalismo. Los enfermos existen porque existe la enfermedad. Esto es realismo. ¿Queda claro? No existe la humanidad. Existen hombres. Nominalismo. Existe la humanidad, gracias a la cual los hombres son hombres. Esto es realismo. Y viene Abelardo y dice, Dios son tres. ¿Qué es lo que hace que sea uno? ¿Nombre o realidad? Y se quedaron. ¿Eh? Contesta. Claro, y el medieval cuando le tocas a Dios es muy serio, ¿eh? Porque el hombre vive en Dios, el medieval. Espero que esto no se olvide, recuerden, que el hombre vive tanto de Dios que al final de la semana, el domingo, es el día de encuentro con Dios y va a la eternidad, es una experiencia de Dios y de eternidad el domingo.
Dios es la vida del hombre. Los medievales vivían por la fe. Viene el pillo este y dice, ¿ah, sí? Vamos a ver, Dios son tres garbanzos. Y lo que hace que sean uno, la garbancidad, ¿es real o es un puro nombre? Contesta, verás. Si es real, las consecuencias son infinitas. Y si es puro nombre, Dios son tres y nada más. Estamos en el politeísmo. Bueno, damos un paso más y terminamos esta primera lección. La segunda será un poco más larga porque y más agradable, ya lo he dicho. Insisto porque tengo la conciencia de que esto es muy, muy poco sabroso, muy insípido, como decían los medievales, insípidus. Pero había que decirlo porque, como verán, bueno, primero esto estimula el pensamiento, pero en segundo lugar estamos todavía ahí, y sobre todo con las consecuencias que verán.